Buenas, sí, para continuar con el tema, la vez pasada habíamos quedado viendo los deployments y habíamos creado un deployment. Yo lo que hice fue recreé el clúster, entonces voy a volver. Habíamos creado un deployment. Sí. Si recuerdan, este comandillo nos ayuda a ver los pods que están corriendo en ese namespace. En este caso, bueno, como nuestro deployment que tenemos acá tiene tres réplicas, vamos a tener tres pods y dentro de cada pod, pues tenemos un contenedor. Un momento aquí. Tenemos un contenedor y vamos a esperar que estén arriba. Ya aquí están arriba. Algo importante es que podemos ver. Voy a levantar un poquito esto aquí. Podemos ver que nuestros pods, pues de cada uno tiene una IP independiente y que están ubicados en nodos distintos. Si se acuerdan al final, estos, como en mi ambiente local, son contenedores también y están ahí corriendo en mi Docker. Entonces, si ven acá, tenemos un pod corriendo en el worker. Uno en el worker 2 y uno en el worker 3. Vamos a seguir la línea en los comandos. Ya habíamos visto que tenemos un deployment, que ese deployment pues tiene tres pods. Ahora, ¿qué sucede cuando yo borro un pod? Que esto, la vez pasada, como nuestros pods no estaban sostenidos por un deployment, cuando se borraban o les pasaba algo, ellos también desaparecían. Ahora, si nosotros borramos este pod y al mismo tiempo, pues yo abro otra pestaña aquí, get pods menos ndemo. Si ven, el pod que yo mandé a matar, pues está en estado terminating y antes de que termine, pues ya está siendo sustituido por otro pod. Aquí, como yo estoy usando una aplicación de demo, los pods levantan muy rápido, por eso ustedes ven aquí que ya están en ready y que ya están corriendo. Ahí, pues, esto sí dependería de qué tan pesada la aplicación, cuánto dura para levantar, para que el nuevo pod esté arriba. Eso es algo a tomar en cuenta. Si ven, ya acá se borró el recurso. Y si, bueno, vuelvo a hacer un get pods con la salida extendida. Podemos ver que el pod que vivía en el worker ya desapareció y que fue sustituido por otro pod nuevo que ahora está viviendo en el worker 4. Eso es muy importante, digamos, los pods no van a estar moviéndose entre worker nodes para aprovechar esa capacidad según la disponibilidad de recursos que haya. Y también creo que el otro día lo hablamos, si no hay una regla que nos diga lo contrario, porque podemos tener reglas de afinidad y reglas de antiafinidad para colocar recursos, pero eso ya es un poquillo más avanzado. No, no, no es necesario tanto profundizar en eso. Ahora, ¿alguna pregunta aquí con esta parte de los deployments? No. Ok, algo importante aquí, creo que Ariel lo mencionó el otro día, y es lo que vamos a hablar, es los services. Si ustedes vieron, yo tenía tres pods. Esos tres pods tienen una IP diferente. Y todavía peor, cuando yo borré uno, la IP cambió. Entonces, no sé si se preguntaron, pero ¿qué pasa cuando esta aplicación no va a estar corriendo independientemente? Puede tener que estar hablando con otra cosa. ¿Cómo yo me comunico con esa otra aplicación? Si Daisy, si mi pod se muere, es cambiado por otro, con otra IP, o si yo escalo, voy a tener más pods diferentes. Aquí es donde Kubernetes, sí, dale, sales. No, 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 ahí lo que te refieres, imagino que es al hecho de que cuando tú vas a llamar, por ejemplo, digamos que sea un web server, ¿verdad? Y tú vas a llamar la aplicación en el web server, tú no vas a llamar la aplicación por IP de cada una,
sino que tú tienes que buscar un punto en común al que llamas y que te responda cualquiera de los que está atrás. Exacto, y ese punto en común es el service, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una analogía muy vacilona, también muy cruel, que hace la gente con los bots y los servidores, que es que los servidores usted los tiene que tratar como una mascota, la tiene que cuidar, que mantener sana, que todo esté bien. Los bots los ven como ganado, entonces son, o sea, si se mueren no pasó nada. Van a ser sustituidos por otro bot. Es un poquillo cruel, pero eso es la analogía que hace mucha gente. Entonces, ¿para qué nos sirve un service? Para tener un punto común de llamada. Eso quiere decir que si yo tengo una aplicación que va a necesitar conversar con esta aplicación A que vemos aquí, no va a estar llamando a los bots por IP. ¿Por qué? Porque si este bot se muere, este que tiene la 10.10.1, va a ser sustituido por otro bot con otra IP. Entonces, no tiene sentido que mantengamos eso así. Aparte, si usted alambra la dirección IP, pues solo le va a estar pegando a ese pod directamente y no va a estar utilizando los otros dos. Entonces, aquí Kubernetes introduce el recurso conocido como service. Este recurso lo que hace es exponer todos los pods que comparten un label. Básicamente funciona como un load balancer, por decirlo de alguna Interno. forma. ¿Decía Max? Un load balancer interno. Ajá, exacto. Funciona como un load balancer interno que se encarga de administrar todas las conexiones de los pods que comparten un label. Aquí podemos ver app igual a y él va a administrar todos los pods que se encuentren con ese label. Por eso les decía el otro día la importancia de los labels, ya aquí lo vamos a ver mejor. Importancia de los. De los labels. Gracias. Por acá yo tengo un service. Aquí está. Vamos a ver este un poquillo, este YAML un poquito por encima. Si ustedes ven, bueno, aquí es de tipo service, que es los recursos que vamos a crear. Y tiene un primer label, que este label es para el service como tal, no es para manejar los pods, sino es un identificador para él. Normalmente se usa el mismo que vamos a usar abajo, para una cuestión de tener un filtro en común para los recursos compartidos, por decirlo de una forma. Igual tenemos el name, si recuerdan, esta estructura es la básica en metadata, el namespace y el nombre. Y ya aquí, si ven, cambia bastante si lo comparamos a un pod, porque un pod tiene containers. Yo aquí no necesito containers, necesito ports. No necesito imagen porque no uso containers. Entonces aquí lo que tenemos es un puerto, que va a ser nuestro puerto en el service y un target port, que es el puerto en los contenedores. Entonces, esto quiere decir que el service va a ser un mapeado del 80 de él, perdón, del 8080 de él al 8080 que está dentro de cada pod. ¿Cómo lo podemos ver acá? Bueno, acá no hay puertos, pero digamos, por decirlo así, este 111, puerto 8080, mapearía los puertos 80 de los pods aquí internos. Vamos a aplicar Deployment. a el service. Vamos a crear el service. Muy importante. Bueno, ahora que Max lo mencionó. Este service, ¿dónde está mi deployment? Es este. No. Si ven, cuando yo creé mi deployment dentro del template, le dije, el label de los pods va a ser igual app, igual a web app, que es el mismo que coincide con el service que lo se ve.
aquí en el selector, app igual a web app. Entonces, por decirlo así, este de aquí lo que va a hacer es buscarme todos los pods que tengan app igual web app. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un get pods, get demo, show labels. Aquí le pregunté que me diera los labels de los pods. Entonces, si ven, todos estos pods que nacieron del deployment ya traen este label. Entonces, ahora sí, vamos a crear el, vamos a crear el service, ya. Entonces, ya de ahí tenemos nuestro service creado. Getcvc-ndemo. Si lo pueden ver, aquí está. Él tiene esta IP y tiene el puerto 8080. Algo aquí vacilón que podemos hacer es decirle que nos haga un describe del service. Y si ustedes ven, aquí hay información general del recurso. Lo vamos a agrandar. Está el nombre, igual el namespace, las labels que conversamos, el selector. Pero si uno viene aquí más abajo donde dice endpoints, estas IPs corresponden a las IPs de los pods que él está administrando. Entonces, si ven, esta es esta misma de acá. Esta es esta misma de acá y esta de acá es esta. Entonces, él automáticamente detectó los pods que están en el deployment a través de los labels y y los agregó aquí. Algo... Sí, dale, Max. Bueno, no es por interrumpirte, pero es que en el tipo sale cluster IP. No sé si querría solamente mencionarles las 10. Que hay diferentes tipos a la gente que no... Sí, hay diferentes tipos de... Bueno, terminar con esto y luego ver lo de los tipos, solamente un recordatorio. No, no, está bien. Los services tienen varios tipos. El más usado para manejo interno es Cluster IP, que le da, valga la redundancia, una IP dentro del rango que tiene el cluster disponible. Esa es solo para manejo interno, no hay forma como de exponerla hacia afuera. Existen otros como NodePort, que eso le asigna básicamente un puerto en un nodo, bueno, en realidad en todos los nodos, porque no se sabe en cuál nodo van a vivir los pods, pero asigna un puerto en el nodo que vive el pod. Y ese sí puede ser accedido desde afuera. También está Load Balancer, que ese se utiliza mucho en nube para exponer directamente en el Load Balancer. Pero el más usado para aplicaciones internas que no necesiten exposición, pues es el Cluster IP. Creo que Ariel preguntó algo por ahí. Ajá. Exacto, eso que dijo Ariel era lo que íbamos a hacer ahorita. Ariel dice que si cuando se elimina un pod, automáticamente se sustituye. Y sí, digamos, vamos a eliminar este de acá. Algo hice mal. Perdón. Puse dos veces el menos en. Vamos a darle nada más chancecillo ahí que termine. Bueno, igual lo podríamos ver acá. Se está terminando. Y si yo hago un screen. Pero yo lo tengo por acá mucho más rápido. Ay, perdón.
Ah, bueno, tenía que hacer esto antes para ver la IP del nuevo. El nuevo que se creó es este bot que tiene 41 segundos y es el que tiene la IP 104434. 104434 es este. Si ven ahí, lo que hicimos fue, matamos un bot, se creó uno nuevo y él se agregó al service directamente. Entonces, eso es lo bueno. También si nosotros agregamos más réplicas, que creo que Luis lo preguntó el otro día, nosotros lo podemos hacer desde aquí, desde el YAML. Vamos a guardar el file. Y vamos a aplicar ese file. Ese es el web app deployment. No lo sabía. Si ven ahí, agregué una réplica más y pues ya tenemos una réplica más acá, que es esta. Y si le preguntamos sobre el service, ven, nos dice que hay, ya aquí es más difícil de leer, pero dice que hay uno más, entonces está bien, tenemos los cuatro. La otra forma de verlo podría ser... describe. Creo que si hacemos un edit, lo podríamos ver. Y creo que no lo podemos ver porque... Porque porque en el edit no estás agarrando los específicos. Sí, los exacto. Sí, el edit es más que todo, es este mismo YAML aplicado, entonces no lo vamos a perder. Está aquí con describe. Pero es consistente, digamos, tenemos uno más. Entonces, eso es los services. Ah, bueno, algo con el service es que lo podemos hacer un port forwarding directo al service. Vamos a hacer un port forwarding acá. Era yo. Y aquí la diferencia de lo que vimos el otro día es que si ven aquí me está respondiendo este que se llama HQ9K4 exclamación y ese debe ser uno de mis spots. Perdón, la exclamación no, la exclamación es parte del string. Creo que es este, HQ9K4. Él es el que nos está respondiendo. Ahí estamos viendo que que si exponemos el service hacia afuera, nos está respondiendo uno de esos. El problema con este comandillo, sí, el notepad. Debería responderte no, eso era lo que iba a decir. El problema del noteport es que el MAE amarra la conexión. Pero lo está amarrando al servicio, no al pod, ¿o sí? No, pero vieras que lo intenté hacer para la demo el otro día y siempre lo amarra mismo. No sé por qué. Pero ya eso es por cuestiones de cómo trabaja el lo podemos hacer aquí. Bueno, vamos a hacer otro intento para que me dé otro port. Pero aquí en el
Creo que tiró el mismo. No sé por qué, pero lo estuve tratando de ver para para la demo anterior y siempre me pasó que el tipo siempre 5, 27, siempre como que como que mantiene el mismo, aunque yo le haga refresh. No sé por qué, pero es como parte del comportamiento del no port. Como que el tipo amarra a un pod y no lo suelta. Si le haces refresh ahí mismo, no te cambia. No, no. Es... Refresh, solamente hacerle el reload de la página. Sí, no. Aquí estoy haciendo reload y no cambia. Se queda ahí. Rara. Sí, yo estuve en lo mismo, pero no logré hacerlo funcionar. Pero esto es por cuestiones de que al final el no port es, por decirlo así, un workaround, una forma de probar esto. ¿Qué dice Ariel? Creo que si lo mato, sí va a reasignar otra. Okay, vamos a matar este, como dice Ariel. Pero creo que como cuando agarra a uno, no lo suelta. Aquí él me reasignó otro puerto, porque bueno, ya en realidad porque yo lo tengo así, pero... Pero incluso ahí le está pegando al que está muerto. No sé si es que está cacheando, pero... Ahorita cuando cambié. Ahí para cuando uno escala, yo puedo, si yo tengo varios pods, yo puedo en un deployment, yo puedo escalar el deployment a cero para que se vayan todos y después ponerle, volver a subirlo, es una cosa así. Yo nunca he intentado eso. No, lo mínimo es uno. No, lo mínimo es aquí en réplicas, lo mínimo es uno. Ok. En algunos escenarios, cuando uno quiere cambiar, creo que lo habíamos conversado, como cuando uno quiere hacer migraciones y cosas así, una buena práctica puede ser hacer scale down a uno, actualizar ese pod y después volver a la capacidad que tenías antes. Okay, ese es ¿Por qué? un toque. Para que los pods restantes nazcan directamente con la nueva versión y no estén buscando data vieja o así. O, digamos, eso es por el tipo de ¿cómo se llama? De deployment strategy que tiene, que es el rolling update. Ya uno puede ver que es la nativa que tiene Kubernetes. La recreate, el problema es que va a tener el downtime. Digamos, recreate. Para que sepan, digamos, el rolling update es que se van a ir sustituyendo un pod por uno, uno por uno, uno por uno, hasta que la aplicación esté arriba. El recreate es borramos todo y creamos de nuevo la aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese periodo de que borramos todo y levantó nuestra aplicación de nuevo, pues de ahí hay un tiempo ahí de caída, un downtime. Como les decía, el port forwarding es más que todo un workaround para testear eso, pero no es como que nos brinde todas las facilidades para exponer hacia el exterior. El objeto que usa Kubernetes. Ah, bueno, ¿alguna pregunta con el servicio? Creo que no. Controlito. El objeto que usa Kubernetes, que de hecho aprovecha los services para exponer hacia afuera nuestra aplicación, es un ingreso. El ingreso lo que hace es pues manejar el acceso externo al cluster, normalmente vía HTTP, HTTPS. Hay varias tecnologías
para el ingres, la más utilizada es Nginx. Entonces, vamos a ver qué es un ingreso. Antes, la oficial es traffic, ¿verdad? ¿Ah? La oficial es traffic, pero eso es toda una clase completa y la tenemos que hacer todos. Sí, desde el sí. vamos a ver, yo trabajo mucho con Nginx porque es lo mismo que pasa con los contenedores y Docker. Es como la que la gente más conoce y la que más usa. Pero sí, hay un montón de alternativas para esta vara. Y muchas quizás son hasta mejores que Nginx. Lo que pasa es que, como todo, como la gente usa más Nginx, pues hay más documentaciones, más gente que le pasó cosas con Nginx que probablemente uno le vaya a pasar. Entonces, por eso, simplemente por esa razón, es como por lo que yo creo que es como más usado. Vamos a abrir acá. Este de acá es nuestro ingreso. Si bien, bueno, algo que creo que no dije acá, pero no, el service todavía es un recurso principal de Kubernetes. Entonces, está en el API V1, como pueden ver acá. El ingres no, el ingres ya está en otro tipo de API que se llama Networking Couch.io. Entonces, si ven, pues es tipo ingres, lo normal de la metadata, el nombre y el namespace donde lo queremos poner. Y pues ya aquí viene lo que se llama la regla, que es básicamente, por decirle así, el nombre del host en el que yo voy a exponer mi aplicación. En este caso, pues como solo tengo localhost, lo voy a usar en localhost. Y un path. Este path, lo bonito es que yo puedo ponerle n número de paths aquí y que él vaya enviando la aplicación al service que yo quiero. Entonces, desacoplo, por decir así, la aplicación en 3 o 4 aplicaciones más pequeñitas que muestren cosas diferentes y simplemente pues agrego, copiaría uno de estos, digamos, y le diría, lo pondría acá y le diría si es slash refrescos y le cambiaría, no sé, aquí el web app por refrescos service, en caso de que tenga, no sé, como por decir así, una pulpería. Entonces, también si quiero, pondría otro que sea como pan. ¿Qué pasó ahí? Dale, Ariel. Eso es como exponiendo un sample de un API o algo así. Ajá, exacto, digamos. Es que al final tu aplicación expone el API hacia el service, ¿verdad? Y aquí lo que se hace es que se le dice al ingres, si es esta ruta, mándelo al service de refrescos. Si es la ruta PAN, mándelo al otro. Entonces, ¿eso qué hace? Que digamos, usted tiene la aplicación separada y la expone a través de las rutas. Estas rutas no, al final no son directamente que tengan que estar en el API de tu aplicación, sino es la ruta, en este caso, localhost, a la que él va a entrar a buscar este service dentro de Kubernetes. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. Vendría siendo como un gateway eso. A algo así. Entonces, digamos, usted lo que tiene es aquí porque solo tengo una aplicación, pero si yo tuviera otra aplicación corriendo, le puedo decir al ingres que para que use el mismo dominio, el mismo localhost, que utilice el otro path diferente para exponerme esa aplicación. Uh-huh. Dale, Max. Recuerden que esta vaina está pensada para microservicios, entonces uh-huh. La idea es que en cada path esté un microservicio, como el slash login, y tenés tu parte de autenticación, y luego tenés otro que es, qué sé yo, el API, y otro que sea el payment platform,
etcétera, pero la idea es digamos, conceptualmente es el por eso que se maneja ese montón de paths. Y una consulta que tal vez se salga del scope de la presentación. ¿Qué pasa si yo quiero usar un servicio externo para eso y no uno de Kubernetes? Porque según entiendo, Ingress es un servicio de Kubernetes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa si yo quiero usar otro porque me gusta usar otro, básicamente? ¿Pero otro qué? ¿Otro? Por ejemplo, yo conozco un API Gateway que se llama Kong, como King Kong, digamos. Ajá. Y que se administra con un UI todo así, ¿no? Sí se pueden. De hecho, yo creo que Kong viene. O sea, está pensado para Kubernetes, me parece también. Ok. Sí, ahí habría que revisar cómo pegarlo, básicamente. Sí, y básicamente, digamos, lo que tendría que habilitarse es comunicación. No es, no, digamos, hacia la aplicación externa. Bueno, y el manejo de SSL, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, yo ahorita acabo de aplicar el Ingress, entonces digamos. Si bien igual, ya aquí se creó el Ingress y dice que mi host, esto es porque yo no tengo ningún host externo, digamos, ningún nombre externo para poder manejarlo. Pero si uno tiene, lo puede hacer, digamos, nosotros en AWS lo hicimos con Route 53. Entonces, ahí simplemente vamos a probar entonces en mi aplicación ahora. Bueno, ahorita, en este momento vamos a hacer localhost. Localhost, nada más. Y si ven, ahí está mi aplicación. Ahora, me está respondiendo este. Ahora sí refresco. Sí refresco. Si me van a empezar a cambiar. Ven, ahí ven que me están respondiendo los diferentes spots. Entonces, digamos, ahí básicamente el Ingress sí me gestiona eso, a diferencia del service. No, sí, a nivel me lo lleva a nivel externo y a diferencia del Power Forward que vimos ahora, ya sí puedo ver lo que en realidad pasa, que es que él me hace un balance de carga. Lo que pasaba antes es que por limitaciones del Power Forward no podíamos ver ese balanceo de cargas, pero era tema del Power Forward, no del service como tal. Una consulta, Jorge. Ajá. ¿Vos sabes si en el service se puede cambiar o si es configurable el tipo de balancing que hace? ¿O eso está hardcodeado? No sé, la verdad. Lo que sí he visto es que hay gente que a través de... Bueno, no sé para qué lo estabas pensando, pero sí he visto gente que lo que hace es utiliza como cargas para digamos, tienen dos tipos de digamos, dos aplicaciones como para hacer un canary y cambian la cantidad de como ellos tienen dos deployments, cambian la cantidad de recursos, digamos, de pods que crea uno y otro, como para ir haciendo ese balance que hace el canary, es decir, tanto porcentaje para un lado y tanto para el otro. Pero usted sabe que ese escenario como tal no lo he visto. Ok, gracias. Vamos a buscarlo. Kubernetes Service. No, no, pero tranquilo. No, eso lo puedo buscar yo. Era solo curiosidad. Ah, bueno. Pero ahí lo podemos buscar. Igual, ok. Ya con el Ingress, digamos, logramos exponer nuestra aplicación al exterior. Aquí. Esta es una aplicacioncita que tenemos en Edify, que básicamente, pues, aquí están los recursos más o menos que utilizamos. Este es el namespace. Para eso usamos este nombre que está acá, Staging CT360. Los paths, tiene dos paths.
tiene dos deployments, uno para backend, uno para frontend. Si ven, cada uno crea su pod y cada uno pues está gestionado. Ah, bueno, aquí sí manejamos lo que son las variables, tanto con secrets, para que estén un poquito más seguras, y con config maps, las que son como más, no tan secretas, por decirlo de alguna forma. Básicamente, eso es un ejemplillo de una aplicación que nosotros montamos. Ahora, algo importante es cómo escalamos las aplicaciones en Kubernetes. Eso, pues, si Kubernetes utiliza el concepto de horizontal scaling o scale out, que básicamente se puede resumir en agregar más pods. Hay varias formas de hacer este scale. Uno es manual, que de hecho ya lo hice, si se acuerdan, cambié la cantidad de pods de réplicas en mi YAML. Y el otro es a través de métricas, que dependiendo la carga, pues van a agregar más pods según la condición que yo establezca. Aquí pues simplemente vamos a utilizar el modo manual. Creo que ya yo tenía 4, entonces voy a poner un 5 acá. Entonces, si ven, ahí dice que mi aplicación escaló. Esto es básicamente lo mismo que venir al YAML y cambiar el número de réplicas acá y aplicar el YAML. Uh-huh. Lo malo de hacer esto acá es que no queda constancia de que alguien agregó un pod más, digamos. En cambio, si uno maneja las cosas a través de YAMLs, pues ahí se van guardando los cambios. Obviamente, pues hay que usar un versionador de... ya no dije nada. De código. Un versionador de código como Git para mantener esto actualizado. Eso, digamos, ahí nada más... Esto, yo lo veo así, Jorge, esto se manda el comando de esta forma cuando son cosas como temporales. A ti no te importa que se pierdan, digamos. Exacto. Como decía Ariel, que puso ahí, saca de apuro. Eso es como que, hey, necesito, ya no estoy aguantando la carga y necesito 3 pods más por mientras, pero que más tarde o mañana tal vez no me importe. Uh-huh. Entonces lo puedo mandar así. Ajá, pero y para entornos de pruebas también es muy útil, digamos, ajá. Uno simplemente... Pero ya, digamos, si es algo que tú sabes que va a quedar permanente o algo que yo sé que si se me destruye el clúster, necesito recrearlo con esa configuración exacta, es mejor guardarlo... Sí, porque también pasa que... ¿Cómo queda? Sí, imperativa sí. Y descriptiva. ¿Descriptiva era otra? Declarativa, pero declarativa, sí. Declarativa. Ajá. Sí, entonces, digamos... El manejo de llaves, pues, es muy útil para lo que decía Luis. ¿Qué pasa si este clúster, pues, estuviera en producción? Entonces, necesitamos recrearlo en otro lado con las mismas especificaciones, pues, y simplemente nos llevamos a esos llaves y los aplicamos del otro lado. Y también, digamos, tiene las mismas ventajas del manejo de un repo de código. Tenemos las cosas versionadas, sabemos qué cambios se hicieron y por qué se hicieron y podemos, pues, también hacer rollback de una manera más sencilla, digamos, en caso de necesitar que no andar buscando, porque, por ejemplo, si otra persona estuviera trabajando conmigo en este clúster, de un pronto a otro va a haber un pod más, pero no sabe por qué. Uh-huh. Entonces, básicamente aquí vemos el scale. También podemos hacer un scale down. Es bastante sencillo. Nada más venimos y cambiamos aquí el número. Y si ven que pods. Si ven que aquí él está destruyendo dos pods. Destruyendo los dos. Uh-huh. Entonces, esta es como una de las ventajas más grandes de Kubernetes, el tema de escalación. Igual, como les decía, aquí yo
Sí, estoy usando simplemente una aplicación de prueba que lo que, si vieron lo que hace es pintarme el browser ahí un color y decirme, hola. En una aplicación más grande hay que tener ciertos cuidados también de que, por ejemplo, asegurarnos que estos pods nuevos se agreguen al service una vez la aplicación haya levantado. ¿Por qué? Porque podemos tener un Java que dura 3 minutos en estar funcionando, ¿verdad? La aplicación. Y si nosotros agregamos directamente el pod, apenas se crea, al service, va a haber gente, usuarios, que van a estar, que el service lo va a llevar a ese pod. Y en ese pod, la aplicación no está levantada. Eso se llama readiness y liveness proof, pero se pasa un poquito del scope de la presentación, pero ahí para que lo tengan en cuenta, digamos. Siempre es bueno tener los liveness proof, más cuando la aplicación pues tarda su rato en levantarse. Así evitamos que el este cliente o el usuario final esté recibiendo errores. Sí, ese tema de los liveness y demás, ese tema como sería bueno como volver a tocarlo, porque siento que, bueno, es un tema que de hecho yo he visto gente manejando clúster de Kubernetes y como que no le toma mayor importancia. Y sí. uno mismo que ha estado con clúster, le pasa uno por alto. Entonces sería bueno como volver a ver ese tema de los limits y uh-huh. de los liveness y todos estos temas. Sí, ese es un tema muy importante y que, como decía, muchas veces uno las pasa por encima, porque hey, usted ve que la aplicación levantó y levantó rápido. Y tal vez, ¿qué pasa ahí? Yo solo tengo un pod, entonces no noto tanto esa diferencia. Ya cuando usted tiene varios pods atrás y cabe la casualidad de que no le pegaste a uno que estaba en buen estado, pues de ahí ya vas a tener un problema. Pero ese es el ya creo que ya este debió haber terminado de hacer el escape. Y ya se ven, ya hay 3 nada más. Eso es todo con el escape. El tema igual del HPA, pues es más avanzadillo, por eso no está aquí en la presentación, pero lo metí para que estuviera ahí como para mencionarlo. Los updates. Hace un rato lo mencioné, la forma por defecto que tiene Kubernetes para actualizar aplicaciones es el rolling update. Entonces, básicamente, los pods con la aplicación actualizada van a ir sustituyendo uno por uno a los pods más viejos. Esto se hace con el fin de no tener downtime. La otra opción nativa, hasta donde sé, no sé si hay otras, sé que se pueden emular haciendo ciertos trucos ahí con labels y demás, pero la otra opción que trae por defecto, que se puede usar en Kubernetes, que no es por defecto, es Recreate, que eso lo que va a hacer es, yo tenía 3 pods en la versión actual y voy a hacer un cambio, esos 3 pods se van a bajar y van a levantar 3 pods nuevos. ¿Qué pasa? Que en ese transcurso va a haber un downtime. Y más si mi aplicación dura, o sea, tarda en levantar. El rolling update lo podemos ver. Vamos a ver cuál es el comandillo que tengo por acá para presentar eso. De hecho, Jorge, yo estaba viendo que cuando se hacen los deployment blue-green, que es que uno cambia DNS, estaban viendo que esos tipos de deployment no lo hacen a nivel de pod, sino más bien a nivel de cluster. Lo que hacen es que cambian la aplicación cluster y o sea, cambian todos los pods de un cluster y lo que hacen es un switch de los DNS de un cluster al otro. Uh-huh. Y después se encargan, entonces hacen un blue-green así, pero lo visto es a nivel de cluster, no sé uh-huh. a nivel de pod, sí. Sí, incluso como le digo, hay tácticas para emular eso, que lo que podría hacer es este
levantar otra aplicación en otro namespace y poner y digamos, y crear, bueno, otro ingres. Otro ingres, pero ahí es donde tienes que switchar la cosa porque el nombre del ingres sí cambia, digamos, ahí lo cambiarías a nivel de DNS. De DNS, sí, no. Es más o menos como trabaja el Blue Green. Sí, ya digamos, esos como tal no son así como tan nativos, se pueden emular haciendo sus mañas, pero no es tan nativo. Si recuerdan, si recuerdan la aplicación, lo que hacía era pintarme en color azul, de hecho aquí está, en color azul la pantalla, y eso es, por decirlo así, la versión 1 de mi aplicación. Con este comando que vamos a hacer aquí, igual, esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos correr comando o podemos venir al YAML y vamos a ponerle aquí, vamos a hacer un cambio, la versión 2. O sea, me gusta más sencilla de entender. Sí, digamos que Ariel nos programó ya la versión nueva de la aplicación. Ya se compiló la imagen, ya la tenemos creada, está en un repo. Y es la versión 2 de nuestra aplicación. Entonces, vamos a aplicar esto. Web app deployment. Si ven, ahí me dice que está configurando o fue configurado el nuevo cambio. Vamos a ver qué está haciendo por acá. Le van a salir 4 ahora. No, más bien, si ves, hay 8. Hay 8 porque los, como dices vos, los 4 nuevos se están creando, pero los 4 de la versión anterior también se están bajando. ¿Qué queda? ¿Te parecía terminar o no? Pero... sí, ya ahorita, si yo le doy acá, eso también es por la velocidad. Como les decía, como esta aplicación no dura nada en subir, no podemos chequear eso, pero si, ya que digamos, ellos se van cambiando uno por uno. Aquí parece como que se hicieron todos al mismo tiempo, pero en realidad no. En realidad se va haciendo uno por uno, pero como la aplicación es bastante liviana, parece que se haga al mismo tiempo. Si nuestra aplicación fuera más pesada, podríamos ver cómo uno de los nuevos va sustituyendo uno por uno a los viejos. Y cuando refrescáramos, podríamos ver ahí un cambio entre azul y verde de las versiones. Pero como la aplicación, les decía, es simplemente una aplicación de prueba, es súper liviana, no podemos ver eso. Un comandillo para hacer esto. Aquí ya es donde se pone tricky, digamos, si la gente empieza a hacer mezclas entre comandos y cambios en los YAMLs, porque, por ejemplo, yo aquí voy a hacer un rollback, que es un rollout undo. Si ves, él me hizo un rollback. Entonces, ¿qué pasa? Ok, otra vez volvimos a la versión anterior. Y esto va a estar en azul. Pero el YAML me quedó desactualizado. El YAML me quedó en la versión 2. Entonces ya ahí es donde van a haber conflictos de por qué estamos haciendo cosas imperativas y cosas en los YAMLs de manera declarativa. La mejor forma es de hacer todo declarativo para que esté ahí. Dale, Ariel. Consulta, ¿Kubernetes mata el pod cuando el otro ya está arriba? Sí, es que digamos, como les decía, como es esta aplicación sí ya es tan rápida, parece que se hace como al mismo tiempo todos, pero en realidad digamos él lo que hace es que sustituye uno por uno, digamos, crea el nuevo, cuando el nuevo está running empieza a matar uno de los viejos. Vuelve a levantar. ¿Y por qué lo hace así? Porque él trata siempre de mantenerme los 4 que le dije aquí. Sí, y para balancear carga, supongo también. Ajá. No, ajá. Uno pot se va a llenar de. Incluso, digamos, uno lo que puede hacer es aquí en el deployment manejar
el porcentaje de pods que usted quiere que se mantengan arriba durante los updates. Entonces usted le dice, ¿qué es lo que hace la gente normalmente? Le dice que 50% o que one by one, digamos. Ah, bueno, por defecto. Hay varias estrategias más bien. Digamos, la estrategia esta, la de rolling update, es uno por un, digamos, un batch por un batch, digamos, de, que puede ser uno por uno, el 50%, eso usted lo puede gestionar por defecto, no, por defecto lo hace uno por uno. Claro, eso uno lo puede poner acá. Si quieren, ahorita podemos buscar ahí. Configurar el batch. Ajá, cómo hacer eso. Pero, digamos, por defecto, él trata de hacerlo así, uno por uno, y lo levanta. Eso es tema de rolling update. Algo, pues, así, súper sencillo es cómo ver los logs. Igual, aquí la gente nos pregunta, ¿eh? ¿No hay una forma de verlo en este... en bonito, en una aplicación? Sí, pero hay que instalar la aplicación, normalmente hay que pagar. Entonces, digamos, como una forma de ver los logs, así, si uno no tiene presupuesto, o si está en un ambiente de pruebas como este, pues simplemente le dice Kubernetes o kubectl logs. Entonces acá ya aquí tengo los logs de este pod. Sí, ver los logs directo en la yugular. Ajá, aquí es ver los logs directo del contenedor del pod. Y tiene sus ventajas, que no estamos consumiendo ni pagando por nada más, pero pues ese el tema de qué tan bonito se ve. Ajá. Y más cuando tienes 2.000, 3.000 pods corriendo, digamos. Ajá, y no solo eso, que o más. Que por ejemplo, para esto, y usted tiene que darle acceso a la gente al cluster para que pueda hacer eso. Entonces, ahí es donde uno dice, yo no quiero que todo el mundo pueda entrar a hacer comandos acá. Mejor utilizo un servicio para externo para tener los logs. Eso, sí, igual como los pods son efímeros. Si uno se muere, se perdieron los logs, entonces... No. Exacto, lo que pasa es que cuando nuestro pod se muere, los logs se pierden. ¿Hay entonces así, hacer post-mortem es muy difícil. ¿Hay alguna forma de mantener los logs de todo el clúster? Sí, claro. Sí, pero ahí necesitas una herramienta externa. Sí. Sin un servicio externo, algo nativo. No. Ok. Y bueno, ya para terminar, hablar ahí de tecnologías relacionadas, de hecho. Kubernetes es todo un mundo, lo que acabamos de ver es solo como los recursos básicos que se necesitan para ir manejando nuestras aplicaciones. Pero hay infinidad de herramientas que se pueden poner sobre Kubernetes para manejar diferentes necesidades, digamos. Este primer iconito que está aquí es de Elasticsearch. Este nos funciona para el tema de logs. Prometheus también. Prometheus y Grafana casi siempre van de la mano. Es monitoreo y los dashboards. Grafana viene siendo un conjunto de dashboards para ver estos logs de una manera pues más amigable. Helm es un package manager en el cual yo puedo hacer dos cosas. Puedo instalar como estas herramientas que tengo aquí, que ya mucha gente las empaquetó, y él me va a crear todos los recursos que yo necesito para tener esa aplicación corriendo. O también funciona para que yo empaquete mis propias aplicaciones y las pueda desplegar de una manera diferente, digamos, no aplicando los YAMLs como lo hicimos ahora. Y Argo, que Argo la conocemos un poquito más en AFI, porque ya trabajamos con ella en recursos, en proyectos internos. Argo lo que se encarga es de hacernos el continuous deployment a través, digamos, Argo se configura dentro del cluster y se le da acceso a
a un al repo de la aplicación, de donde van a estar ubicados los YAMLs. Entonces, cada vez que haya un cambio en ese YAML, ya sea porque un desarrollador generó una versión nueva de la aplicación, cambió la imagen en el app, o porque yo quiero agregar en lugar de 3 pods, como vimos ahora, quiero agregar 4, Argo se va a encargar de aplicarme esos cambios. ¿Qué sucede aquí? Lo que conversamos, digamos, si yo estoy haciendo cosas por comandos, Argo va a tratar de sobreescribirme lo que yo estoy haciendo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque él busca mantener el estado de los YAMLs, según lo que dicen los YAMLs, que están en nuestro repo. Entonces, digamos, para él la source of truth es el repo. Entonces, si yo hice algún cambio, él lo va a sobreescribir con lo que está en el YAML que se encuentra en el repo y que él está viendo. Entonces, es bastante útil, bastante amigable también para trabajar. Y como les decía, digamos, ya tenemos bastante avanzado ahí con Argo. Y nada más, yo creo que eso sería por hoy. ¿Alguna pregunta? No, algo que no haya quedado claro. Adelantándome un poco, ¿qué servicios existen? Nosotros somos muy de comandos, ¿verdad? Y eso nos encanta. Pero ¿qué servicios existen que yo pueda generar pods y este servicios, incluso lo que sea, ¿verdad? Pero a nivel de una interfaz gráfica. Ah, ok, eso es importante. Bueno, si quiere le respondo a Ariel y ya vemos la pregunta de Roxana. A nivel de una interfaz gráfica, por ejemplo, Argo te brinda una interfaz gráfica. Si no, ahorita es post-grabación, podemos enseñar el Argo de Edify. Argo te brinda una interfaz gráfica de lo que él está leyendo el repo. Pero una pregunta, eso es más que todo como cuando ya manejar como esto tú como cross plane, como rancher, como que sirven para digamos administrar los clústeres e instalar las cosas de manera gráfica. Creo que eso sí. Es lo que más o menos lo que anda buscando. Lleva por ahí cómo manejar un clúster de manera gráfica, porque ajá. Claramente sí. Estamos manejando un clúster pequeñito, ¿verdad? Uh-huh. Y así la cosa crece mucho. Digamos, en el IQS como tal, él te muestra muchas cosas de cómo está el consumo de su aplicación. Digamos, todo esto que yo hago de Scribe, de ver cuántos pods hay, pues no, todo eso usted lo puede ver. Hay un dashboard de Kubernetes que brinda la comunidad, que no es tan, tan funcional, pero digamos, sirve. Después está Rancher, que me permite, digamos, manejar muchos clusters al mismo tiempo. Y hasta hace un tiempo había una solución que se llamaba Lens, que ahora pasó a ser de pago, pero era bastante buena, digamos. Entonces uno podía ver ahí los pods, los filtrados por namespace. Podías borrar un pod y ver cómo se recreaba lo otro. De hecho, parte de ese trabajo también nosotros lo hacemos con Argo CD. Ajá, digamos, Argo CD tiene esa flexibilidad que te permite matar pods y te permite ver configuraciones y demás de una manera gráfica. Uh-huh. O sea, sí hay herramientas. Sí, ahí lo bueno, esta otra que usaba Yanka también funciona para eso, el Portainer funciona para eso mismo, pero ya básicamente es qué quieres hacer y qué te da la herramienta, digamos. Hay muchas y algo que pasa, que yo hablaba con Luis, es que, digamos, la mayoría de herramientas te dicen, o sea, tienen su versión gratis, usted la puede instalar, trabajar súper bien, tienes un soporte mínimo. Pero ya si usted quiere tener soporte bueno y quieres acceder también a ciertas funcionalidades, es de pago, es casi es por suscripción. Entonces, y ahí uno tiene que ver qué vale la pena pagar, qué no vale la pena pagar.
porque, por ejemplo, un Elasticsearch es gratis. O tiene una versión gratis, tiene una versión de pago. Pero, ok, tengo que pensar que si voy a poner Elasticsearch, también tengo que pagar el storage para almacenar esos logs. Entonces, es un juego de dónde quieres poner la plata, básicamente. Luis, no sé si quieres parar de grabar. Roxana, la pregunta de Roxana, si quieres, antes de parar de grabar. Sí, es relacionado con el tema de open source y el tema de licencias, que el otro día yo le preguntaba a Luis que cuando me dice que instalemos en Linux el Docker y todo esto del Docker Compose, yo le decía, pero ¿no se ocupa una licencia para eso? Y me dice, no, eso es gratis. Y le digo, pero entonces el que inventó el Docker o estas herramientas como Kubernetes o qué sé yo, ¿cómo ganan por ese servicio? Y me dice, no, es que es una comunidad, y ya me explicó todo el tema, porque yo estoy acostumbrada a trabajar con Azure y todo es pagado, hasta si usted sube un mega de memoria, se lo cobran. Entonces, ya ahora entiendo un poco más, pero sí veo que, por ejemplo, la gente de Amazon, por ejemplo, con el ECS, cobra por ese servicio que está montado sobre, creo que Docker o alguno de estos, o Kubernetes. Entonces, respecto a las herramientas, supongo que es algo parecido. O sea, hay un montón de herramientas, pero hay que ver cuáles son gratis y cuáles son con licencia. Sí, exacto, digamos. Bueno, si es aquí, digamos, como decías, en el tema de Kubernetes, por ejemplo, Kubernetes es el proyecto comunitario. Aquí, lo que pasa es que compañías grandes o desarrolladores también independientes, pues hacen sus aportes. Digamos, muchas compañías, pues lo que dicen es, nosotros vamos a mandar, no sé, 10 developers de nosotros, pagados por nosotros, para que trabajen en el proyecto open source. Al final, ¿qué hacen esas compañías? Dependiendo de su aporte, pueden llegar a sacar como una versión propietaria de ellos, con soporte de ellos. Ya sea on-premise, como el caso de PingWirtanz o de OpenShift, o como servicio, como son el EKS y el AKS de esta gente de Azure. Entonces, eso pasa mucho en las comunidades. También, bueno, digamos aquí básicamente un proyecto como Kubernetes es lo mismo que un proyecto que se va a poner sobre Kubernetes como Helm o como Argo. ¿Qué pasa? Que la gente trabaja un proyecto open source y lo que hace es, dice, ok, puedes hacerlo. Un uso muy común es que dicen, nuestra aplicación, por ejemplo, Luis y yo estuvimos viendo una para seguridad. Nuestra aplicación es gratis hasta 10 nodos. Entonces, mientras su cluster tenga 10 nodos, no le cobramos. Ya en el momento en el que usted agrega un nodo más, tiene que pagar, que suscribirse, ¿verdad? Y tener un licenciamiento. Ese es un escenario que he visto muchas veces. El otro es que, no sé, por ejemplo, ese que mencioné hace un rato, Portainer, si usted quería acceder a funcionalidades de seguridad, necesitaba pagar, digamos, tener la suscripción. Entonces, eso es lo que hace mucha gente. Tiene el software, es gratis, pero con ciertas limitantes, ya sea de tamaño de nodos o de funcionalidades. Entonces, por ahí va la situación. Perfecto, gracias. Uh-huh. Ahí nada más para agregar, digamos, en el caso de Kubernetes, Kubernetes en sí no es gratis, digamos. Yo puedo instalar Kubernetes en un par de tarros en mi casa. O tenerlo incluso en producción en un data center, digamos, yo puedo tener Kubernetes ahí corriendo en unos tarros y nadie me va a cobrar por eso. En el caso de EKS o AKS o GKS, lo que te cobran es por la facilidad, lo que le explicaba, por la facilidad que te dan ellos de la configuración, que no tienes que configurar todos aquellos temas que no hemos tocado aquí por complejidad, que son el tema de los manejos de los control plane. Entonces, en realidad, y por los recursos que utilizas, o sea, realmente no. Y por los recursos, es correcto. Sí, lo que están buscando es hacértelo tan fácil dentro de su plataforma que solamente trabajas con su plataforma.
Por el costo de administración, realmente no, no, yo no veo que le cobren a uno. Sí, son eso que ustedes acaban de decir, y la otra cosa es el soporte. Por ejemplo, yo que trabajé con Kubernetes on-premise, digamos, más que todo con OpenShift, digamos, si pasaba algo, güey, vos puedes contactar a la gente de Red Hat. ¿Qué pasa? Que si yo instalo Kubernetes en mi máquina, yo soy el encargado de mantenerlo funcionando, digamos, si instalo la versión open source. ¿Qué pasa con EKS? Que no me tengo que preocupar tanto por actualizaciones ni nada de ahí, porque Amazon normalmente me maneja todo eso y ellos me cobran por como dice Luis, me cobran por la comodidad de usar ese servicio, también que va a estar integrado con todas las demás cosas que yo tengo en la nube de una manera mucho más sencilla. Y por, como decía Max, y la cantidad de recursos que esté consumiendo. Sí, pero al final todo esto es una amplia, digamos, todos estos servicios que vemos aquí, y hay un montón más, todos por debajo usan Kubernetes. La diferencia es cuánto tengo que pagar por ellos y cuánto trabajo tengo que invertirle en administración a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si ven, yo estoy usando Kind, y pues lo que me costó fue tener Docker en mi máquina y un comando para instalarlo. Claramente este cluster que tengo yo es de pruebas como mucho, digamos, no puedo poner nada ahí productivo. Minikube también funciona de la misma forma, es un poquito más tieso a mi gusto, pero funciona para este tipo de tareas. O igual, si yo quiero, por ejemplo, probar cómo funciona Heian, cómo funciona Argo, lo puedo hacer en un clúster de este tipo, antes de ir a ponerlo a un clúster productivo. O para desarrollar de los archivos para una aplicación o para Helm. Exacto. De hecho, digamos, yo uso mucho ese clúster para probar aplicacioncillas, así. Nada más levanto un clúster, quiero probar una aplicación de prueba y cómo funciona, ¿ok? Y ya después la elimino. Ahí les mandé un URL, si quieren le dan clic. Ese es el de Cloud Native Foundation. Si ustedes entran allí, se van a dar cuenta que aparece como una barra de aplicaciones corriendo. Todas son aplicaciones graduadas, ¿verdad? Hay aplicaciones que no están graduadas, que son aplicaciones de Kubernetes. Pero ustedes van a ver una rueda ahí que da vuelta y pareciera interminable la cantidad de aplicaciones. Todo eso es con Kubernetes. Kubernetes es un ambiente. En realidad se creó un ambiente para microservicios. Entonces, tiene su propia manera de manejar su... Es un ecosistema. Es un ecosistema, su networking, sus DNS internos, sus sistemas de seguridad internos. Es como haber creado todo lo de networking de nuevo, pero virtualizado. Creo que Salas un día me decía, y creo que es un buen... una buena comparación es Kubernetes es un data center pequeñito, digamos, todo lo que puede usted haberse encontrado en un data center, ahí está contenido en Kubernetes también. Listo, Luisito, no sé si quieres, déjate compartir de grabar un toque.